están en este ciclo y a la consejera y a todos los que habéis venido. Y me hace mucha ilusión estar con Soledad, porque además es alguien que he leído y he aprendido de ella durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, mucho antes de conocerla, siempre para mí era una referencia y siempre que la escucho, la leo, lo sigue siendo, ¿no? Y entonces creo que es una suerte que esté. Y que la idea es como que hablemos así pues del periodismo, de su relación con la política y un poco pues a ver qué sale, ¿no? Quiero decir que yo también te leo siempre, te he leído siempre, te leo en lo que escribes en el periódico, en El País, pero también te leo en otros libros y siempre he estado muy atenta a todo lo que haces, y luego las novelas son muy divertidas tanto. La verdad es que siempre te he seguido y siempre te he admirado el trabajo que haces, o sea que así que por la que estoy siempre pendiente de ti, cosa que tú verás. Y bueno, una de las cosas que yo que tenía curiosidad por saber cómo es tu vocación periodística, ¿no? ¿Cuándo decides que vas a ser periodista? Pues lo he estado pensando y pues en mi familia no hay periodistas, ¿no? No hay nadie que se haya dedicado a esto. Y sin embargo, yo desde muy joven, desde casi de niña, me apetecía leer. Bueno, en mi casa lo que sí que había muchos periódicos, ¿no? Todo el mundo leía periódicos, eso sí. En aquella época el periódico era fundamental porque no había otros instrumentos casi de informarte, ¿no? Más que en mi casa sí se escuchaba en radio, pues, la radio de Pirineos, porque mi familia era de izquierda, de vez en cuando en el cuarto pequeño que no se oyera desde fuera, se escuchaba las noticias para saber lo que estaba pasando con la BBC o con alguna emisora Radio Pirenaica, me parece que se llamaba, ya no me acuerdo cómo se llamaba la radio. Bueno, quiero decir, pero yo decidí desde muy joven que quería ser periodista. Cuando estaba haciendo preuniversitario me enteré cómo era eso, qué es lo que había que hacer para estudiar periodismo. Había una escuela oficial, tenías que presentarte a un examen. Me presenté, lo aprobé porque era un examen de actualidad y como leía periódicos no había problema. Y luego lo que tuve es que convencer a mi familia, porque a mi familia le parecía que eso no era serio, ¿no? Que estudiar periodismo era una cosa muy poco seria y que lo que tenía que hacer era estudiar filosofía y letras, que era lo que hacía la gente, las chicas que iban a la universidad, pues iban a derecho, o políticas, o filosofía, ¿no? Y bueno, pues empecé al mismo tiempo filosofía y letras, pero empecé a trabajar enseguida. En aquella época empezaba a trabajar inmediatamente. El primer año de periodismo, bien ese verano, ya empecé a trabajar. Y ya para hacer las tres cosas ya era posible, ya convencí, ya mi familia se dio cuenta que realmente a mí lo que me gustaba era el periodismo y dejé filosofía y letras a mitad del camino y me dediqué solamente a trabajar y a terminar la. Entonces eran 4 años, era una carrera de 4 años, ¿no? No era universitaria, era una carrera, por eso a mi familia no le gustaba mucho, porque no era una carrera universitaria. Ahora ya lo es, ¿no? Y además tú algunas veces has dicho, ¿no?, que no te parece que sea una carrera como necesaria para ser periodista, ¿no? En general me suelen apedrear cuando digo eso, porque claro, la gente estudia periodismo 5 años en la facultad de periodismo y luego aparezco yo diciendo que no hace falta estudiar periodismo y claro, pues lógicamente no se recibe bien y además yo no es que no diga que la gente no debe ir a la facultad de periodismo, claro que sí, bueno, claro que sí, que la facultad de periodismo les dará conocimientos necesarios, pero yo lo que me parece a mí es que nunca he encontrado que el periodismo tuviera conocimientos específicos que justifiquen 5 años, ni cuatro, ni cinco ni cuatro. Los conocimientos específicos de periodismo yo creo que se aprenden en un año. El resto es experiencia, el resto es el contacto con otros periodistas y la transmisión de conocimiento, la práctica. Yo creo que eso sería más lógico, lo mejor sería que los periodistas estudiaran, lo mejor sería. Entonces, para mí da igual que un periodista estudie ciencias de la información o que estudie ciencias exactas. Entonces, está muy bien que vaya a la universidad, pero le da una manera también de mirar el mundo también, ¿no? Aunque ahora cada vez menos, pero se supone que la universidad
te hace ponerte en contacto con ideas distintas a las tuyas, ¿no? Que te dé posibilidad de ver otras cosas, otras maneras de enfocar el mundo, ¿no? Y eso lo puedes aprender en la ciencia de la información o en otras universidades o en otras facultades, ¿no? Pero sí, yo específicamente periodismo, pues muy poco. Un poco materia específica, conocimiento teórico de periodismo, ¿no? Es un poco el modelo americano, ¿no? Anglosajón, que son... Claro. Hacen el máster después, ¿no? En escuelas. Claro, yo creo que sí. Pero bueno, el modelo que se ha elegido aquí existe y hay muy buenos periodistas que han ido a la Facultad de Ciencias de la Información y que son periodistas fantásticos y que han estudiado allí. Estaba escuchando una conversación que tuviste con Lara Hermoso hace unos meses y entonces allí hablabais de cuando estabas en Cuadernos para el Diálogo, de la transición, y tú decías, es que es asombrosa la velocidad, ¿no? de los cambios, ¿no? que tú viviste como cronista, además, por ejemplo, publicando el borrador de la Constitución y ya estando en el país también, ¿no? Yo creo que no, que los últimos años del franquismo, que yo los viví ya trabajando, pues empecé a trabajar muy joven, y toda la primera etapa de la transición fue una velocidad impresionante. O sea, ahora casi no nos damos cuenta, ¿no? Y en aquel momento íbamos con la lengua fuera, pero tampoco nos dábamos cuenta de no teníamos, no, no sentíamos la percepción de estar en un momento histórico a esa velocidad. No parábamos, no teníamos ocasión de frenar, parar y pensar, ¿no? Íbamos haciendo todo deprisa y corriendo, porque deprisa y corriendo iban ocurriendo millones de cosas, unas terribles, otras maravillosas, y sobre todo, para mí, ya digo que además procedía de una familia más republicana, la idea de cómo se recuperaba en un instante todo lo que había desaparecido por culpa del franquismo y había en cambio significado la república. Todo lo que había significado la república, de modernización de la sociedad, de acceso a la educación, de reconocimiento de la mujer, de estallido cultural, un estallido cultural con la república impresionante, ¿no? Todo eso que había quedado muerto con el franquismo, de repente estalló otra vez, ¿no? Fue como un estallido de luz otra vez y era impresionante verlo. La verdad es que era emocionante los debates. Yo no había visto nunca debates parlamentarios, ¿no? Había visto, pues sí, había ido a algún debate de las Cortes franquistas, pero eso no eran debates parlamentarios, ¿no? No sabía muy bien qué era un debate parlamentario, ¿no? Y cuando empecé a verlos, y en aquella época los debates parlamentarios no se parecen a los de ahora, eran debates parlamentarios duros, por supuesto que sí, pero en el que la gente expresaba sus ideas y las defendía, unas y otras, y era una cosa maravillosa de ver, ¿no? Por lo menos para mí era los disfruté muchísimo, todos aquellos debates en comisión, en ver cómo personas con posiciones distintas expresaban sus ideas claramente, eran capaces de formularlas, expresarlas, desarrollarlas. Yo podía estar de acuerdo con ellas o no, pero las exponían claramente, ¿no? Exponían su propuesta, ¿no? Y cómo se rebatían unos a otros, ¿no? A mí me resultó aquello embriagador, me gustó muchísimo esa parte de mi trabajo, y me pasaba la vida en el Parlamento, ¿sí? Nos pasábamos la vida en el Parlamento, ¿no? También es verdad que el Parlamento empezaba muy temprano y nos daban las 2 y las 3 de la mañana y ahí seguíamos, ¿no? Y estaba con lo que decías, recordaba un artículo de Miguel Aguilar que era cuando, yo creo que era con la muerte de Pradera y Semprún. Entonces él dice, como desde su generación, nos dice, admiramos a nuestros abuelos que se mataron y criticamos a nuestros padres que llegaron a un acuerdo razonable, ¿no? Sí, eso lo dice un hijo de Miguel Ángel Aguilar y yo creo que tiene mucha razón. Yo encuentro a la gente muy joven que admira muchísimo a sus abuelos, a los abuelos que participaron en la guerra, los abuelos, ¿no? Sus bisabuelos ya, sí. Muchas veces, ¿no? Que participaron en la guerra civil y sin embargo tiene un gran desprecio por mi generación, ¿no? Porque nos pusimos de acuerdo, que les parece que fuimos miedosos, que fuimos que no fuimos capaces de defender aquel legado maravilloso de nuestros propios padres. Y yo que viví aquella época y que mi padre era republicano y que había estado en la cárcel,
Yo pensaba que mi padre había muerto antes en un accidente de coche y yo pensaba que mi padre estaría tan orgulloso. Digo, era al contrario, ¿no? La impresión que yo tenía de mí misma, de mi familia, es lo orgulloso que estaría mi padre y lo orgulloso que estaba mi familia de que éramos capaces de recuperar todo aquello sin pegar un tiro, que éramos capaces de dejar aquello hablando, ¿no? Y eso parecía, y eso que ahora es tan difícil de explicar a la gente más joven, que piensa que eso que nosotros hicimos, obviamente, muchísimas cosas hicieron mal, por supuesto que sí, ¿no? Hay muchas cosas, pero en conjunto la idea de recuperar la política, que es lo que se hizo, recuperar la política como un modo de organizar la sociedad, ¿no? Una manera de relacionarse los seres humanos con ideas distintas, ¿no? Pues yo creo que no lo hicimos tan mal, sinceramente. Entonces, ahora cuando se critica tanto aquel periodo, me parece que es que somos, digo, ¿no? Me parece, por supuesto que tiene que ser sometido a crítica, porque todos los periodos históricos tienen que ser sometidos a crítica y deben ser examinados, estudiados por nuevas generaciones que pongan a la luz nuevas cosas y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo yo también pienso que la mirada que hay sobre ese momento es bastante aprovechada. Es una mirada aprovechada, no es una mirada científica, no es una mirada de historiadores, no es una mirada de gente que mira, intenta comprender y explicarlo, sino gente que intenta aprovechar aquel momento en contra o a favor, en contra o como sea, ¿no? Y no se cree, no pasamos por aquello para que nadie se aprovechara de ello, ¿no? Nos sucedió y se hizo, ¿no? Ahí, cuando pienso en el, o por lo que lees, lo que vas viendo del periodismo de esa época, tienes una sensación también de un momento muy vibrante para el periodismo, ¿no? De muchas cabeceras que surgen, que son muy determinantes, que claro, es un momento muy diferente al actual en ese sentido, ¿no? Sí, porque sí que es verdad que éramos conscientes de que estaban pasando muchas cosas, ¿no? Veíamos, o sea, elaborar esa constitución, eso es una cosa que no es fácil, es coincidir con el momento de que se elabora una constitución de nueva planta entera, ¿no? Eso es era un momento muy especial, ¿no? La relación con los políticos también era distinta. Los políticos nunca entienden el trabajo de los periodistas porque yo creo que es inevitable que ellos crean que su trabajo intenta mejorar el país y que los periodistas lo que hacemos es no comprender esa visión que ellos tienen de un país mejor y siempre estamos poniéndoles inconvenientes, ¿no? O sea, usted, no es fácil tener una buena relación, sí, una relación de aprecio, pues sí, claro, con el trato, tal vez se termina apreciando mucho a políticos. Y supongo que los políticos terminarán apreciando a algunos periodistas con los que no coinciden de ideas, ¿no? Yo tuve magníficas relaciones con gente profesionales, con gente de UCD, con gente del PP, pero amistad no. Yo creo que la amistad es algo que no, ni incluso en aquel momento en el que estábamos tantísimo tiempo juntos, ¿no? Porque estábamos todo el día juntos, en aquel momento en que algunas veces los diputados subían a la tribuna de prensa para sentarse tapados por la barandilla, ¿no? Y fumar allí sentados tapados, ¿no? Pero fumar por un porro, fumar tranquilamente allí, ¿no? Porque los periodistas también, pues, también fumaban y también circulaban. O sea, que había esa relación, sí, claro, pero de amistad en el sentido de luego sabernos ellos su vida y nosotros conocer la vida de ellos, tal. Ahí había luego ya más precaución desde el punto de vista de la información porque no se podía, porque era imposible hacer amistad, imposible, porque ellos tenían unos intereses y tú tenías otros, y era muy difícil compaginar eso, ¿no? Ahora, apreciarlos, sí, apreciar muchísimos políticos porque me sigue pareciendo un trabajo magnífico ser político. Me parece que es un trabajo extraordinario, pues lo admiro, ¿no? Lo admiro cuando lo hacen bien, ¿no? Y cuando creo que lo hacen mal me llevan los demonios, porque me pienso que es un mal político, es un peligro, ¿no? Igual que un mal periodista, seguramente, o un mal médico, ¿no? Son un peligro, pero en el caso de un mal médico, pues afecta a su paciente
En el caso de un periodista, pues afecta a sus lectores, pero en el caso de un político afecta al país entero, ¿no? Y entonces afecta a millones de personas. Y a todas las maneras en que se estructura una sociedad. Son los políticos los que hacen que los ciudadanos se relacionen con las instituciones también, ¿no? La comprendan gracias a los políticos. Y los políticos muchas veces no cumplen ese papel y cuando no lo cumplen, pues yo creo que el daño que hacen es un superior al que podemos hacer los periodistas, por mucho que ellos crean que es lo contrario, ¿no? Sí, claro, con esto que decías, una de las cosas que a veces se ha criticado de una figura que no es exactamente política, pero sí que es representativa, ¿no? Que es como hubo esta idea de que no había que hablar de las conductas poco ejemplares del rey, y se ha acusado a esa especie de prudencia de los periodistas durante muchos años. Eso como lo... Hay una cosa, a mí me han dicho, pero ¿por qué no hablabais de los amantes del rey? Digo, porque no hablamos de las amantes del rey ni de las de Alfonso Guerra, ni las de las diputadas. Es una época en la que todos pensábamos que las vidas privadas, al revés, veníamos de una época puritana en la que las vidas privadas eran, tenías que llevarlas por delante, ¿no? Tenías que ser puro, tenías que ser, en fin, no podías ser, vamos, infiel, eran todas cosas terroríficas, ¿no? Las mujeres, tener relaciones extramatrimoniales, venimos de una época en que era todo tan puritano, tan desagradable, tan falso en las relaciones humanas, que en aquel periodo es que ni se nos pasaba por la cabeza reprocharle a nadie su vida privada, a un político, y al rey tampoco. Tiene amantes, pero bueno, a mí no me importa. Ahora sé que no es así, ahora sé que no, pero en aquel momento yo creo que no solamente los periodistas, sino el conjunto de la sociedad, no le prestaban, o sea, todo el mundo sabía que Alfonso Guerra tenía dos mujeres al mismo tiempo, una en Madrid y otra en Sevilla. Bueno, y a nadie le importaba nada. ¿Por qué te iba a importar? Tenía una niña aquí y otro niño allí. ¿Y qué más da? No, pues era muy rico, tenía uno muy rico y otro la niña muy rica. ¿Y qué más da? Nadie te ponía... ¿sí? Ahora es curioso porque vuelve una especie de puritanismo también importante, ¿no? No lo digo por el rey, porque el problema del rey no son las amantes, sino el dinero. El problema del rey es el dinero y la necesidad de que se encuentre una fórmula para que las cuentas privadas de la Casa Real, de los miembros de la Casa Real, sean objeto de escrutinio. No solamente las públicas, que ya lo son, o sea, la cuenta pública ya es controlada por interventores del Estado, pero claro, su fortuna privada es la que hay que poder saber quién la maneja, que sea público, quién es el gestor de ese dinero, ¿no? y que tenga un control muy superior al que ha tenido ahora, que ha sido ninguno, ¿no? Yo creo que eso ha sido... Pero ¿existía un compromiso con no contar cosas del rey? No existía ningún compromiso. ¿Existía un poco la idea de dejemos en paz todos esos temas? Sí. Mal hecho, quizá. Y luego, bueno, la mayor parte de tu carrera la desarrollas en el país, donde has sido no solo directora, sino pues directora, directora adjunta, correspondiente. Directora de puta base se llamaba. defensora del lector también. O sea, y una de las cosas que a veces, hablando con gente que está ahí, es que está el periódico y está el mito del periódico también, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, en entrevistas que tú donde te has explicado, ¿no? Dices, bueno, realmente no es un periódico de izquierdas, ¿no? Su función ha sido otra, que para ti tenía que ver con la institucionalidad democrática, ¿no? Con eso que decías un poco antes de explicar a los ciudadanos las instituciones. Sí, yo creo que el país nació en un momento magnífico para crear un periódico, justamente. Y yo creo que sí que el país ha cumplido y cumple un papel especial dentro de los medios de comunicación. Primero porque nació con un proyecto de modernización total de los medios de comunicación. Nació así, nació ya con la idea de crear un medio de comunicación que no fuera dependiente de ninguna fuerza política, pero que fuera un furioso defensor de la democracia, furioso defensor de las instituciones democráticas. Yo creo que esa declaración de principios, que está incluida en una declaración fundacional, es un periódico europeísta que defiende la idea de Europa, que las instituciones democráticas son la esencia de la
de la civilización, y el periódico siempre se declara comprometido con eso, pero no era un periódico de izquierdas, en el sentido de que aunque mucha gente de izquierdas se sentía representada más por El País que por cualquier otro periódico, por esas circunstancias, y porque es verdad que dio acceso a que escribiera gente de izquierda, la páginas de opinión escribía gente del Partido Comunista, que era una novedad grande, pero no porque el periódico defendiera ideas comunistas o ideas estrictamente socialistas, en absoluto, sino no lo hacía en la línea editorial, sino porque creía que un medio y una democracia, un medio nuevo y una democracia necesitaba dar voz a todas las fuerzas políticas, y las fuerzas políticas que habían estado más reprimidas y más imposibilitadas de hablar eran las fuerzas de izquierda, y las fuerzas de izquierda encontraban en El País espacio para hablar, pero también encontraba espacio para hablar a la derecha y todo tipo de derechas, ¿no? Es verdad que la redacción, que era una redacción muy joven, en su mayoría, en su gran mayoría, era más bien de izquierdas. Eso sí, no lo era la empresa, que no era de izquierdas, y no lo era el director. Luis Ebrán nunca fue de izquierdas, ¿no? Más bien un demócrata cristiano, liberal, ¿no? Pero sí un grandísimo defensor de, y muy amigo de gente del PC, amigo personal, ¿no? De relaciones personales con gente del PC, con gente del PSOE, con gente del UCD, ¿no? Pero, y la relación estaba llena de gente que se sentía, que había participado en la lucha antifranquista, no encuadrada en partidos políticos, algunos sí, pero la inmensa mayoría no habíamos estado encuadrados en partidos políticos, pero sí habíamos participado en la lucha antifranquista, de alguna manera, con lo cual pues todos teníamos, sí, un punto en común, quizá, que era el rechazo visceral a todo lo que se acercara otra vez a una dictadura y un aprecio formidable a todo lo que significara la recuperación de la izquierda como una propuesta democrática también que tuviera el alcance también de los ciudadanos, ¿no? La acción política de los ciudadanos. Y por ejemplo, de todos esos puestos que has desempeñado, ¿qué es como que donde más has disfrutado, lo que más te...? Yo creo que tengo la suerte de que El País me ha dejado cambiar, porque si no, yo al cabo de un tiempo me aburro, sí, de lo que hago, y El País siempre me ha dejado cambiar, ¿no? Yo siempre he hecho así una cosa, que es temporadas en las que escribo y temporadas en las que organizo, ¿no? Temporadas en las que soy corresponsal o cronista o lo que sea, temporadas en las que soy director de la Junta o responsable. Yo creo que las dos cosas en mi caso me han venido muy bien, me gustan las dos, pero son agotadoras, ¿no? Y me gusta organizar una redacción, me gusta muchísimo organizar una redacción, lo disfruto. Pero llega un momento dado en que si no lo dejas, empiezas a tener miedo a escribir. Porque las dos cosas no son compatibles. Lo que no puedes hacer es dedicarte a organizar la redacción y estar 12 horas maquinando que la redacción, qué hacer, dónde mueves a este, qué hacer el otro, cómo organizas una redacción, que es muy complicado, pues con 300 y pico periodistas, más todas las partes de administración, más entonces había talleres, más una serie de complicaciones grandes, ¿no? Son más de 1000 personas que dependen muy, día a día, de unas horas de lo que tú haces, ¿no? Porque es muy jerárquico un periódico, además, ¿no? Los periódicos son terriblemente jerárquicos, ¿no? Entonces, eso llega un momento dado en que tienes miedo a volver a escribir. Y en ese momento en el que tienes miedo a volver a escribir, lo que tienes que hacer es dejar de mandar y irte a escribir, recuperar la capacidad de escribir. Tienes que recuperar, porque es tu oficio también, que tienes que recuperar eso. Y al principio lo pasas muy mal, porque como has estado durante unos años diciendo a la gente lo que tiene que hacer, cuando te pones a escribir, todo el mundo te lo lee con lupa, ¿no? Ah, mira, tú decías que no sé qué, ¿no? Pues, tienes que volver poco a poco a recuperar todas tus habilidades como informador, como cronista, como ese, ¿no? O sea que son, pero ese sobresalto a mí me gusta, ¿no?
Claro, yo recuerdo que me llamaba la atención eso que tú cuando diriges, cuando te conviertes en directora, dejas de escribir, ¿no? Que Totalmente. en la página está de ideas que luego las has retomado. Escribes editoriales, Claro, ¿no? Puedes pero no escribir es. editoriales, pero no son con tu firma, con lo cual los editoriales no son del periódico, ¿no? Los escribes, pero no firmas, ¿no? Pero por lo menos yo en mi caso no era capaz de hacer las dos cosas. Hay periodistas que son capaces de dirigir el periódico y escribir, no digo yo que eso sea incompatible, digo que en mi caso es incompatible, ¿no? No soy capaz de hacer las dos cosas al mismo tiempo. No bajo las escaleras de como chiquillo. No puedo hacerlo. Pensando también en parte en los editoriales, ¿no? Que a veces tenemos la sensación de que los periódicos han perdido capacidad de influencia sobre el poder. No sé si eso es así o es una percepción, o quizá había como una especie de pacto donde los periódicos fingían que eran importantes y a los políticos les interesaba fingir que eran importantes. Yo Entonces. creo que los políticos que pasan la vida diciendo que los periódicos son muy importantes, entre otras cosas, para conseguir convencerte de que lo que tú escribes depende del futuro del mundo. Y puesto que depende del futuro del mundo, que es lo mejor hacer lo que él dice, ¿no? Que sabe cuál es lo que le conviene al futuro del mundo, ¿no? O sea, quiero decir, esa manía de los políticos de trasladar a los periodistas la responsabilidad de lo que sucede. No, la responsabilidad de usted, que es el político, y es el que tiene encomendado esa función. La mía no es esa, la mía es contar lo que pasa. Esa es mi función. Las sociedades democráticas funcionan bien cuando cada uno hace su trabajo, el suyo. Yo no tengo encomendado como periodista encontrar solución a los problemas de este país. Lo tiene usted, que es el político, y si no lo hace, pues yo lo criticaré o estaré de acuerdo, no estaré de acuerdo, que es mi trabajo. Y esas dos cosas yo creo que son que es muy importante tenerlo claro, ¿no? A mí a veces me llama la atención cuando pienso como en las ficciones sobre la época económicamente dorada del periodismo, que siempre presentan y las suelen hacer gente que ha sido periodista, que ha dejado el oficio como un oficio muy cínico, ¿no? Entonces, pues, el Primera Plana, ¿no? Sí, Y Luna sí, Nueva sí. y tal, ¿no? Y al final hacen lo que acaban haciendo es bueno, aunque sean un poco cara dura. Y en cambio, muchas veces ahora que veo que es un sector como más debilitado y veo que los periodistas muchas veces nos estamos diciendo, ¿no? Como lo de que somos muy importantes para la democracia, tal vez, y me llama la atención. Sí, tienes razón. Ahora, pero muchas veces el debate también que te plantea de los propios periodistas, ¿no? Yo creo que la línea editorial de un periódico es fundamental porque es el carácter del periódico lo da su línea editorial, ¿no? Es que hace que los periódicos sean distintos, es la línea editorial que tienen, ¿no? Claro, la percepción que tienen ellos, como esa cabecera, tiene una idea concreta de qué es lo que quiere contar, cómo lo quiere contar y qué es lo que quiere defender, ¿no? Eso está muy bien porque hay diferentes medios, diferentes opciones, diferentes propuestas, cada cual elige la que quiera. Y está bien que los periódicos tengan una posición sobre las cosas. Porque dicen, no, no, los periódicos tienen que ser neutrales en absoluto. La información tiene que ser neutral. Los periódicos no tienen que ser neutrales. Los periódicos tienen una línea ideológica determinada que reemplazan en el. Son influyentes. Evidentemente, en la época de la transición, los medios de comunicación tenían más influencia, entre otras cosas, porque era nuevo. Los medios de comunicación habían estado sometidos a censura, habían estado sometidos a un control enorme, y de repente los medios de comunicación eran capaces de expresar posiciones distintas, con puntos de vista distintos, editoriales distintos, editoriales combativos, peleones, discutidores, bueno, polémicos. Y eso, claro, le dio una riqueza al debate periodístico que no tenía, y por eso fue también deslumbrante, porque no existía, ¿no? Todo era nuevo, ¿no? Y esa capacidad del diario El País de tener una línea editorial tan magnífica, tan sólida, ¿no? Pues también es verdad que ahora también, quizá lo digo yo también con un poco de nostalgia, pero la línea editorial muchas veces de los periódicos es totalmente inane. No hacen editoriales, hacen una cosa que dicen, pues, está pasando esto, pero también puede ser que pase lo otro, sería bueno estudiarlo, ¿no? Pero bueno, eso no es un editorial, ¿no? O sea, llegar a la conclusión de que mejor estudiamos mucho
y te estamos atentos a ver qué pasa, eso no es una editorial. Para eso no escribas editorial. ¿Qué tiene que ser para ti una editorial? Que un editorial es una toma de posición de, claramente, de un medio de comunicación sobre un acontecimiento, sobre un hecho, sobre cosas, ¿no? Sobre cosas que pasan, sobre cosas que se dicen, sobre cosas que se preparan y que se conocen. Y tú tomas posición sobre eso, con los argumentos que tengas. Tiene una estructura, una editorial, que decir de qué es la editorial, sobre qué es la editorial. Pues, para mi gusto, ¿no? O sea, yo no soporto esos editoriales que empiezan hablando, no sé qué, y dicen, bueno, pero ¿de qué habla? No sé. Yo quiero que me diga desde el primer momento de qué me va a hablar, ¿no? Me diga claramente de qué va a hablar, que me exponga cuál es la situación y cuál es su posición. ¿Y por qué defiende esa posición? Los argumentos que tiene para defender esa posición. Y ya está. Luego, ¿me puede gustar? No me puede gustar. Me puede parecer que los argumentos no son suficientes o que no me gustan, pero me tiene que explicar, tiene que tomar una posición argumentada y sólida, lo más sólida que pueda, de pensar que es tu criterio, ¿no? Yo creo que sí, que son los editoriales de los periódicos, que ahora casi no tienen importancia, o tienen muy poca importancia, deberían tenerla. Y todo lo que tú puedas hacer por recuperar la densidad de los editoriales, ¿no? La fortaleza de los editoriales, me parece una buena idea. Y además es un género muy curioso, porque entiendo que pasa por bastantes manos, ¿no? Muchas veces. Sí, claro. Pero al final sale lo que el director quiere. Claro. Sí. Los periódicos tienen un comité editorial, tienen un grupo de periodistas específicamente dedicados a escribir editoriales. Suelen ser periodistas experimentados que ya han pasado por otras áreas del periódico, que tienen un conocimiento teórico importante del área sobre el que van a escribir, porque no escriben de todo, unos escriben de internacional, otros escriben de temas jurídicos, otros escriben de temas económicos, otros escriben. Entonces, ese grupo de gente que son los que hacen los borradores de editorial, que después el director va a. El director de opinión y el director del periódico finalmente van a darle un texto. Todo eso a una velocidad de pánico. Todo eso se hace muy deprisa, mucho, ¿no? Entonces no puedes tener tampoco. Por eso digo que los periódicos son jerárquicos, porque puedes discutir algo hasta un determinado momento. Y en un momento se acaba la discusión, ¿no? O sea, puedes estar hablando de un asunto, pues decir, no, pues no, el borrador que te han traído no te gusta, y decir, oye, pues no me gusta esto que dices aquí. No, y entonces el que lo ha propuesto lo defiende. Y otro, que llamas tú a otro, ¿no? Le dices, oye, ya sabes de opinión, tú, pero esto no me gusta, pues no sería mejor que. No, pero llega un momento en que dices, bueno, las 8, fuera. Y los de aquí que llega la reunión. Y los que están se van, y tú te quedas solo, sola, y te lo escribes. Dices, no, pero la gente cree que llamas al dueño del periódico, al propietario del periódico, y le dices, oye, mira. Y es que voy a sacar mi editorial, es mentira, o sea, sobre todo porque no podría funcionar así, un periódico serio, no podría nunca funcionar así, se le caería la cara de vergüenza al director si hiciera eso, ¿no? Claro. Pues ¿para qué estás? ¿No? O sea, si haces eso, ¿para qué uno se acepta ser director? Bueno, quédate de la torre y ya está, ¿no? Si eres director, tienes que tener tu carácter y saber lo que tú quieres decir en el periódico, ¿no? Dentro de la línea del periódico, porque tampoco se trata que tú llegues y de repente cambies el periódico. No, como he llegado yo, que pienso una cosa determinada, pues ahora el periódico cambia de línea. No, eso no es así. No es el periódico a tu servicio. Eso no. Es en todo caso al contrario, ¿no? Tú estás al servicio de la línea del periódico. No cambiar la línea del periódico porque tú estás en otra posición. Bueno, eso no es así. Sí, me gusta mucho también el. Por ejemplo, hay un estilo que era el editorial del País, ¿no? Que era un tono de periódico que a veces ves, pues cuando, por ejemplo, en otros medios no es así. También el Economist tiene un estilo editorial que es suyo, ¿no? Y que sí. Si consigues asumir la voz del periódico, ¿no? Y cuando a veces dices que este tiene un tono que no es el del País, te salto. Claro, eso es desesperante para mí. Eso es desesperante porque el País tiene que tener éxito. Tiene que tener el tono con el que fue. Habrá siempre editoriales mejores y peores. Unos hay editorialistas que le dan un toque final al editorial que existe, pero todos tienen que estar bien escritos. Un editorial refleja el periódico, no puede tener una escritura chapucera.
en absoluto tiene que estar bien escrito, ¿no? Saber utilizar bien las palabras, darles contenido, ¿no? No utilizar las palabras de una forma ambigua. No, un editorial es una cosa seria, son serios los editoriales, deben serlo. Luego, otra de las grandes transformaciones de la prensa es el modelo de negocio, ¿no? Que realmente tampoco sabemos exactamente, o sea, ha cambiado y tampoco está tan claro en realidad, porque, por ejemplo, tú en el país sí que además hiciste el cambio al modelo de suscripción, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Pero aún así hay como una combinación rara, ¿no? Porque muchos medios tienden a buscar la suscripción, la noticia que hace que te suscribes, ¿no? Pues, por ejemplo, El País ahora con Ucrania, que pues, tienes una cobertura muy buena que a lo mejor... Y luego a la vez siguen teniendo la presión de los clics, ¿no? De esa respuesta rápida. Y que además dices, incluso empresarialmente puede tener sentido buscar los dos peces, pero editorialmente es complicado, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es inevitable. Yo creo que no hay ya discusión posible sobre cuál es el futuro de los medios de comunicación. Es digital. Claramente. El modelo de medios de comunicación ha pasado a ser digital y necesariamente de suscripción. ¿Quiere eso decir que desaparezca el papel? No, el papel puede durar todo el tiempo que se quiera y además hay que cuidarlo. Pero el desarrollo del modelo de negocio ya no es el papel. El papel está ahí, puede ser que dure 20 años, 100 años o que no, pero no es el fundamento del negocio. El fundamento del negocio está en el mundo digital. Y el fundamento del negocio en el mundo digital es, ya que ha visto también ya perfectamente claro, que no puede ser la publicidad, sino la suscripción. Pero mientras crecen las suscripciones, necesitas la publicidad. Y la publicidad se consigue con los clics, con el número de usuarios que entran a ver determinadas cosas, ¿no? Entonces, existe una contradicción que tienes que sobrellevar lo mejor que puedas durante unos años, combinando las dos cosas. La suscripción, que es lo que te va a permitir finalmente que el medio sea económicamente rentable, que es lo que necesitas para poder ser independiente. Cuanto más rentable sea el medio, mejor. Más independiente, más periodistas puedes contratar, más mejor periodismo haces, ¿no? Entonces necesitas esa rentabilidad, y conseguir esa rentabilidad será necesariamente a través de la suscripción. Mientras tanto, un porcentaje de los ingresos siguen siendo por publicidad. Es una contradicción, se sobrelleva lo mejor que se puede, pero no tiene ninguna varita mágica que lo resuelva diciendo, pues así, ¿no? Aquí es donde está el bisturí que corta de aquí para allá. No es posible hacerlo así, creo yo. Pero sí está claro, viendo el desarrollo de los demás medios, ¿no?, que progresivamente desaparece la publicidad y aumentan las suscripciones, ¿no? Y las suscripciones son, sin ninguna duda, el futuro de los medios de comunicación, ¿sí? Igual que se pagaba cuando nació El País, salía con una publicidad, no sé si te acuerdas que eras un niño, ¿no? ¿O habías nacido? No, no habías nacido. Ni tan siquiera, ¿eh? Pues, pero salió con una publicidad que decía hacer El País es difícil. Jugaba con dos cosas, ¿no? Con que hacer El País, la democracia, empezaba la democracia, era difícil, hacer El País España, la democracia, la transición era difícil, y hacer el periódico era difícil. Y hacer un periódico nuevo, bueno, realmente profesional, realmente era difícil. Y a continuación le decía, ahí usted el tío y pague 10 pesetas. Y se pagaban 10 pesetas, nunca se acuerdan. Bueno, pues exactamente ahora es lo mismo. Hacer El País es difícil. Si queremos que el país sea bueno, es difícil. Vaya usted y pague. Vaya usted y suscríbase. Si quiere usted tener un medio que realmente le ofrezca con nuevas narrativas, con nuevos mecanismos, pero con una idea que yo creo que también es muy importante. Los periodistas no somos tecnólogos. No somos especialistas en tecnología. Somos especialistas en información. Y utilizamos toda la tecnología que podamos
para acceder a ella y para contarlo de la mejor manera posible. Pero esa no es nuestra especialidad. Nosotros no somos especialistas en eso. Somos especialistas en la historia. Luego, el instrumento para contarla lo necesitamos. Necesitamos cuanto más instrumentos podamos tener para contarla y para contarla mejor y hacerla más atractiva. Perfecto. Pero yo no soy el especialista en tecnología. Y los periodistas que se empeñan en volverse en tecnólogos no son buenos periodistas. No. Deje usted que los tecnólogos hagan lo que tienen que hacer. Trabaje con ellos. Siéntate con ellos. Mira, observa las maravillas que pueden hacer. Idea cómo puedes utilizar eso para contar la historia que tú quieres contar. Pero quien decide la historia. Quien decide qué tiene que estar en la agenda del día. Los temas son los periodistas, no los tecnólogos. Otra cosa que tiene que ver con la tecnología, al menos en la replicación de lo que hemos hablado mucho estos años, son las fake news, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí en cosas, una de las cosas que se leía y decían algunos, bueno, llevamos como 30 años defendiendo en muchos que es el relativismo, entender pues la ciencia no deja de ser una construcción cultural, como una especie de discurso posmoderno, que además pasaba por progresista, digamos, en muchos, en parte académica, y luego va y lo toma la extrema derecha con esa misma mirada relativista, ¿no? Donde dices que al final es como no es 1964 que haya una sola fuente de información que sea falsa, sino que llega mucha información y que no sepas distinguir bien la verdadera de la falsa, ¿no? Y además todo eso se hace de una manera organizada e intencional, porque no es que haya información falsa como ha existido siempre. No, es que ahora son redes dedicadas a colocar información falsa con objetivos que no son ni tan siquiera informativos, ¿sabes? Que son simplemente de desestabilización política también, ¿no? No son solamente estrictamente de un fake news de una noticia concreta, ¿no? Sino que intentan simplemente provocar una desestabilización, una incomodidad, yo creo que eso es muy serio, un problema enorme, que los periodistas, yo creo que hemos enfocado mal desde el principio, por una cuestión. Para mí como periodista es muy importante que seamos los profesionales de esto, los que fijemos la agenda. Los que digamos, de esto es de lo que hay que hablar. Y eso es algo que tenemos que hacer los periodistas. Porque estamos en contacto. Y porque es nuestro oficio. Pues buscar los temas que afectan a los ciudadanos y contarlos. Y decidir qué temas son los periodistas. Todo el movimiento de fake lo que hace es arrebatarte la agenda. Tú no puedes decidir porque no tienes tiempo, porque todos tus esfuerzos, todos tus medios, todas tus capacidades están dedicadas a desmentir. A desmentir, desmentir, desmentir. ¿Qué pasa? Todos los temas que están de actualidad son los que ellos quieren. No los que tú crees que se deben plantear. Tendríamos que tener la fuerza, el carácter de decir no. Yo no voy a entrar en eso, no entrar en ese juego, porque siempre pierdes. Siempre vas a perder en ese juego. Ellos tienen una capacidad infinita para mentir y tú no tienes una capacidad infinita para desmentir. Y además es ridículo. ¿Por qué voy a tener que estar todo el santo rato desmintiendo cosas? No tengo que ponerme con las entrevistas con los políticos, pasar la vida desmintiéndose, ¿no? ¿Pero por qué pedirle? Dice, no, es desmentir, no. La conversación sobre lo que tú quieres, sobre los temas que tú crees que son de los que los ciudadanos tienen derecho a conocer. Si empiezas a discutir si es cierto que Hillary Clinton tenía una tertulia de pederastas en una hamburguesería, pues estás perdido. Si tienes que dedicar periodistas a enviar a comprobar si existe esa hamburguesería dichosa, si se reúne alguien en esa hamburguesería, entonces es que te vuelves loco, ¿no? Y te veo tener el carácter para decir, no, yo no voy a ir a averiguar si la señora Clinton va a una tertulia de pederastas en una hamburguesería, porque sí que es mentira.
Y también voy a dedicar a averiguar qué demonios pasa con las cuentas del señor Trump. ¿No? O sea, exactamente, ¿cuántos impuestos ha pagado? Bueno, de eso es de lo que hay que hablar, no del otro, ¿no? Pero no, no lo hemos hecho así, ¿no? Durante mucho tiempo. Es que la provocación es enorme, claro. Nos provocan continuamente y caemos en la provocación continuamente. No sabemos, pero deberíamos ser capaces de negarnos a participar de la provocación y de establecer nuestras propias líneas de información y no separarnos de ellas, ¿no? O sea, decir, no, tú vas por tu lado, me parece muy bien, tú haz lo que quieras, di lo que quieras, pero claro, pero para eso tienes que ser también capaz de hacer una información muy atractiva, muy seria, muy importante. Porque claro, si la tuya es mala, mala en el sentido de que es chapucera o qué sé, pues no puede competir con la mentira, que es muy brillante, ¿no? Tú tienes que ser capaz de competir con cosas ciertas igualmente brillantes, ¿sí? Es un poco como la trampa del fact-checking, ¿no? Claro. Es un buen modo de decir, pues estás discutiendo sobre los temas. A mí me aburre, o sea, si estás continuamente chequeando, le digo, ¿pero por qué? O sea, ¿cuantísimos periodistas están dedicados a chequear ahora las falsedades? ¡Mogollón! En todos los medios, ¿eh? Tropecientos periodistas dedicados exclusivamente a desmentir, pero si los dedicaras a buscar información, seguramente tendríamos informaciones estupendas. Pero como están todos dedicados a ver cómo desmienten la provocación continua de todas esas redes, pues. Luego creo que a veces ha habido en los medios pues de legado, ¿no? Que llaman o tradicionales, que a veces no se habla de un tema, porque parece que puede ser contraproducente. Recuerdo la red esta de prostitución, creo que era de Birmingham, ¿no? Que como era, bueno, esto, como son pakistaníes, no vamos a escribir sobre eso para que no parezca que tengamos un sesgo racial, y al final, por no contarlo, pues es un tema que se lo ha bloqueado. Lo teníamos que haber contado antes. Claro. Es que lo teníamos que haber contado. Teníamos que haber contado el tema de los pakistaníes, de la comunidad pakistaní, de qué le pasa, de cómo están, de cómo se relacionan, de qué lo tenemos que contar antes de que nos provoquen a contarlo. ¿Por qué? Porque es interesante. Porque es una comunidad importante, porque es gente que tiene sus problemas, que sufre, que aprovecha cualquiera de las cosas, sea lo que sea. Deberíamos contarlo. Claro que sí que deberíamos contarlo. No es contraproducente contarlo. Es contraproducente ir siempre detrás de ellos. Eso sí es contraproducente. Pero contarlo nosotros, ¿por qué va a ser eso malo? Yo creo que eso es... Pero que a veces... Entiendo, sí, que muchas veces pasa y dice, no, ese tema... Mejor no, porque parece no, pero usted mire usted, contar la cantidad de los MENA, los jóvenes inmigrantes que quedan desprotegidos de todo. Claro que hay que contarlo, pero no porque los señores de Vox digan que se dedica mucho dinero a ellos, es mentira, sino porque realmente está en una situación desastrosa. Deberíamos haberlo contado mucho antes, deberíamos haber sido capaces de dedicar espacio a contar cuál es la situación de esos jóvenes. Claro que sí. Primero, pero no haciendo excepciones. O sea, lo que tenemos es que normalizar, es decir, tienen los mismos derechos. O sea, tú no puedes decir, mire ustedes que son pakistaníes, que son seres humanos y son ciudadanos. Tienen una serie de derechos y obligaciones. ¿Las cumplen o no las cumplen? No cumplen sus obligaciones, que se les exija. No se respetan sus derechos, que se les respeten. Ese debería ser el punto de vista de los periodistas, ¿no? Y, por ejemplo, en la una de tus... antes lo has relacionado con el país, pero de tus tareas como periodista, ¿no? Ha sido siempre la defensa del correcto funcionamiento de las instituciones. Sí. ¿No? ¿Y cuál es para ti la labor ahí del periodismo, ¿no? Porque... Tampoco eres una periodista activista, te preocupa eso, pero creo que tú tienes muy clara esa distinción, ¿no? También. ¿Entre qué? Entre el periodismo y el activismo, ¿no? O sea, sí, que en los últimos años a veces había gente que lo confundía, creo que tú... Sí, no soy activista, salvo de una cosa que es feminismo, en el sentido de que sí que pertenezco, y sí, cuando me llaman para participar sí, porque eso es una cosa que yo toda la vida he participado en el movimiento feminista, ¿no? Pero sí que no soy activista,
ni de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de prensa, pero sí creo que uno de los cosas fundamentales para una sociedad es los usos democráticos, las instituciones y los usos democráticos. Y a lo largo de los años he aprendido que sin eso es como las sociedades se destruyen o por lo menos sufren un daño muy grande. Creo que eso, viajando, viviendo en muchos sitios, aprecias inmediatamente el peligro que tiene que las instituciones democráticas se tambaleen, que las instituciones democráticas no tengan prestigio. Yo creo que eso se aprecia rápidamente el deterioro que provoca eso en la calidad de la defensa de los derechos y de la calidad de la vida de las personas. No es una cuestión teórica, es una cuestión práctica. Cuanto más deterioradas están las instituciones, peor vive la gente. Cuanto más posibilidades tienes de que las instituciones se refuercen, se enriquezcan, se fortalezcan, más posibilidades tienen los seres humanos de conservar sus derechos y de prosperar, de desarrollar sus habilidades. Y todo eso depende de las instituciones democráticas, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, en España, el juego que hay ahora de deterioro de las instituciones como si fuera algo banal, que no tuviera total, no tiene mucha importancia, ¿no? El desprestigio de las instituciones como parte del juego político, a mí me parece una cuestión peligrosa para cualquier país, no solamente para España, claro, para cualquier país. Me parece peligrosísimo lo que pasa en Hungría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero no estamos en esa situación, afortunadamente estamos mucho mejor que Hungría, ¿no? Vamos, sí, sí. No es para nada esta misma situación, pero sí es verdad que te puedes encontrar en Hungría, tienes una democracia formal, miembro de la Unión Europea, con muchos problemas ahora la Unión Europea afortunadamente va a intervenir, ¿no? Pero bueno, es con unas elecciones que se celebran y una gente que vota, y sin embargo, las instituciones democráticas de ese país han sufrido un deterioro enorme sin que se reaccionara a tiempo, sin que la gente que vivió en Hungría y fuera de Hungría reaccionar ante ese desprestigio institucional, pues no se hizo. Yo creo, salvando todas las distancias, por supuesto, pero yo creo que es una obligación muy grande de todos los que podamos insistir en eso, ¿no? Insistir, llamar la atención. Y los que tenemos posibilidades de escribir en una columna o no permitir que se olvide, no permitir que se distraiga a los ciudadanos diciéndoles que eso no tiene importancia. No. Esto yo creo que yo a veces hablo de las armas de distracción masiva, que yo creo que un arma de distracción masiva con un efecto mortal es justamente el desprestigio de las instituciones de una manera intencionada, sistemática, con objetivos que no son democráticos, ¿no? Claramente. Luego ya así para como una última pregunta, luego si nos quieren preguntar, estaba pensando, bueno, tú eres maestro y referente a muchos periodistas, por un lado, ¿quiénes han sido para ti gente que hayas admirado y seguido? Y luego tenía la pregunta es ¿qué le aconsejarías tú a ti misma como joven periodista que fuiste y qué crees que tú misma como joven te aconsejaría a ti? Hombre, visto ahora cuando debo trabajar menos. visto con el con tiempo, sí, porque la vida trabajando. Sí. Pero bueno, no me importa. La verdad no me importa. Pero no sé, yo creo que yo me alegro mucho de haber empezado a trabajar como periodista en una agencia de noticias. Me alegro mucho, porque el periodismo tiene una cosa mala, que es la vanidad. No es terrorífica, ¿no? Es grandísimos periodistas destruidos un poco porque la vanidad es, bueno, a los políticos les pasa también, ¿no? Bueno, supongo a todo el mundo, pero bueno, los periodistas es también muy evidente el riesgo que existe ahí palpable, inmediato, ¿no? Y las agencias tienen una cosa maravillosa que es que no firmas. Y cuando empiezas a trabajar de periodista, llegas con todo tu impacto, llegas allí con un jefe que te dice, oye, a ver,
este párrafo tiene 7 líneas, hazme el favor de dejarlo en 3, ¿no? 4 líneas, aquí, fuera esto, fuera lo otro, y empiezas a aprender a escribir muy corto, muy directo, muy conciso, ¿no? Y sin ningún tipo de vanidad, ¿no? Y sin embargo, te produce una satisfacción enorme. Cuando empiezas a darte cuenta de la satisfacción enorme que tienes como periodista haciendo eso, y que eso también te satisface muchísimo, ¿no? Yo creo que una de las mayores alegrías profesionales que me he llevado en mi vida es hubo una vez un accidente de aviones, encima de chocaron dos aviones, y uno de ellos consiguió aterrizar, el de los Estrella, ¿no? Y el piloto de aquel avión que consiguió aterrizar dio una conferencia de prensa a los 2 días para intentar explicar qué había pasado. Y fue una cosa especialmente confusa y fuimos muchos periodistas a cubrir la información. A mí me mandaron de una agencia, de la agencia en la que yo trabajaba, que era la agencia de prensa y radio del movimiento. Y fui a tal, y luego, cuando llegué a la agencia, que había que hacerlo todo muy deprisa, me esforcé mucho en conseguir que aquel caos tuviera un hilo y fuera terminar siendo coherente ese relato, ¿no? Entonces, bueno, pues falta que digo, sale. Y al día siguiente me encontré que la publicaban dos periódicos que yo sabía que habían mandado periodistas, publicaban la noticia de la agencia. ¿Por qué? Porque yo lo había conseguido contar de una manera más ordenada, más claro. Pues, bueno, pues esa alegría de verle y decir, prefirieron la manera en la que yo lo conté, ¿no? ¿Por qué? Porque lo debía hacer mejor, ¿no? Lo debí contar mejor. Bueno, pues yo debería tener 18, 19 años y fue una alegría, un subidón impresionante y no firmaba, ¿no? Y me di cuenta, ¿no?, que contar las cosas sin necesidad de firmarlas. Y luego en el país al principio se firmaba muy poco. En el país para firmar, era dificilísimo. O sea, tenías que realmente haber conseguido una información muy bien, si no, no firmabas o firmaban arriba del todo. Esta información ha sido elaborada por, y ahí venían 4 o 5 nombres seguidos, y después 2 páginas de información, y no se sabía quién había hecho qué, ¿no? Eso fue, pues, firmar en primera era imposible, tenías que realmente traer una exclusiva mundial, ¿no? Y luego eso ha ido relajándose, pero yo también como director he hecho que la gente firmara en primera, ¿no? Pero la verdad es que si se pudiera yo volvería un poco hacia atrás en quitar un poco de relevancia personal a los periodistas, ¿no? Que los periodistas tengan menos relevancia personal. Seguramente ahora me querrán matar. Yo creo que tienes bastante razón con eso, de que es mejor. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo quiero preguntarte, Soledad, y ¿pero recuerdas la primera vez que firmaste en una portada? ¿Eso se conserva en tu cabeza? La primera vez que firmé en la portada del país, la primera vez fue con la Constitución, claro. Sí, con el borrador de la Constitución, que lo conseguimos en Cuadernos para el Diálogo, 3 periodistas, Federico Pascal, José Luis Martínez y yo. Y como Cuadernos para el Diálogo ya estaba en la imprenta, no pudimos más que meter un pliego. Podía una parte nada más, porque no entraba, ya estaba todo tirado. Y Cuadernos para el Diálogo no tenía dinero para permitirse tirar, claro, mandar a la basura. Y entonces el texto entero de la Constitución, yo entonces estaba también en el país, se lo llevé al país, y debo decir que tanto el director de Cuadernos como del país jamás me preguntaron de dónde salía. Pedro Altares, que era el director de Cuadernos, no nos preguntó para nada cómo lo habíamos conseguido. Y cuando fui a ver a José Luis Cebrián, le dije, oye, tengo el borrador de la Constitución, y dijo también. Vamos a leer inmediatamente, porque no lo conocía, claro. Y no se le ocurrió preguntarme de dónde lo sacó. No, nunca. O sea que buenos directores, ¿eh? Sabían que no debían preguntarlo, ¿no? Aunque os estáis centrando en prensa, yo tenía debilidad por sus comentarios en el matinal de Hoy por Hoy y cuando te hicieron director del país. ¿Perdón? Te oigo fatal, chico. Sí, digo que
os habéis centrado en prensa, lógicamente, pero que durante un periodo fuiste comentarista en el matinal de Cadena SER, justo antes de que te nombrasen directora. Hacías un comentario. Tienes que volver a contar tú porque no lo entiendo. ¿No? Las formas que haces en el Hoy por Hoy en Cadena SER que le gustaban mucho. Que te quites la mascarilla, mejor, sí. Porque es que con la mascarilla es que no entiendo nada. Digo que estuviste de comentarista en la Cadena SER por las mañanas durante un periodo de concepto, sí. Bueno, hasta que te nombraran directora. Sí. Yo personalmente me alegré que te nombres directora, pero eché mucho en falta tus comentarios. Y no hay la muchas gracias. De volvernos a la radio. En la radio vuelto un poquito, pero por la noche, en dos días a la semana, los lunes y los miércoles, después del programa de Aymar Bretos, al final, en hora 25 al final, hago un pequeño comentario de una hora. Pero es verdad que el comentario que hacía por la mañana era como a las 7 de la mañana, o sea, en el programa de Beba Bueno durante algunos años, era estupendo por primera vez en mi vida, primero porque tengo una voz característica, ¿no? Soy ronca, ¿no? Entonces, gente que no sabía que era periodista, de repente por la voz me identificaban. Sí, yo nunca, o sea, yo nunca he dicho que era. Durante muchísimo tiempo yo no quería que saliera mi foto, querían poner la foto en el periódico, ¿no? Poner la foto de los periodistas. Yo me negué durante muchísimos años, entre otras cosas, porque si no te ponían la foto, o sea, por ejemplo, yo hacía información política, yo iba al País Vasco. Los periodistas que trabajaban en la delegación del País Vasco no podían ir a los mítines de Ribatasuna porque los mataban, ¿no? Ahora era una paliza. Pero a mí no me conocían. A mí no me conocía nadie. Yo me hacía toda la campaña electoral vasca siempre. Porque a mí no me conocía nadie. Yo iba a los mítines, escuchaba, contaba y tal, y como muchas veces ni firmaba, no sabían quién era, ¿no? No eran capaces de identificarme, ¿no? Y yo creo que eso era bueno, pero después, o sea, mucha gente no sabía que era periodista, gente de la casa en la que yo vivía no sabía que era periodista. Y de repente por la SER, de repente me empezó a conocer muchísima gente, después llevaba 40 años trabajando, ¿no? Pues, o 30 años trabajando, pero la SER me hizo mucho, es curioso porque me hizo mucho más conocida que los 30 años que llevaba escribiendo. Por la voz, taxistas, cogía un taxista y de repente el taxista decía: ¿usted es la que habla en la SER por la mañana? Sí, bueno, siempre lo decía con un poco de precaución, decía, sí, a ver, sí, a ver. Porque algunas veces, en cambio, cuando iba al país, cogía que ir al país, se te volvía el taxista así, se olvidó, yo voy a llevar un paquete. Voy a llevar una carta. Ah, bueno, bueno. Porque si no te miraban con buena cara, ¿no? En las épocas duras, en que aquello era bastante complicado, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Muchísimas gracias a vosotros.